Hola amigos, buenos días, gracias una semana más por compartir este rato de conversación con nosotros. Además hoy, para hablar de un tema que, bueno, yo creo que a todos nos va a interesar y en cierta medida nos va a sorprender, porque la idea que, o la iniciativa de la que vamos a hablar, pues todavía no está muy extendida en España y han sido algunas jóvenes osadas y aventureras quienes lo han puesto en marcha, desde luego con una gran seriedad y una gran profesionalidad y siempre, siempre con una enorme alegría e ilusión. Les presento, vamos a hablar de un proyecto o de una iniciativa, una realidad ya, que se llama Además Proyectos Solidarios. Está con nosotros su fundadora, María Franco, bienvenida. Buenos días, María. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Carolina Barrantes, que es la directora de proyectos. Hola, María Ángeles, buenos días. Contadnos un poquito qué es Además, porque yo no lo sabría. Pues, hace tanto que creo que yo no lo sabría definir. Contadlo vos. Vamos a ver, Además es una empresa social. Entonces, Además nace hace 4 años con un clarísimo objetivo, que es poner nuestro granito de arena para ayudar a fundaciones y a ONGs. Por eso hacemos, además de lo que hacen las fundaciones, nosotros queremos colaborar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Desarrollando proyectos de diversa índole, proyectos musicales, culturales. Siempre los proyectos parten de cero, o sea, nace de una idea loca que de repente se nos ocurre y decimos, vamos a hacerlo, vamos a por ello, buscamos la financiación, buscamos el apoyo institucional, seleccionamos la fundación a la que irían dirigidos los beneficios que se recauden y nos ponemos y nos entregamos en cuerpo y alma a sacar el proyecto adelante. Entonces es muy, muy ilusionante, y lo que pasa es que luego cuando terminan los proyectos te quedas con una sensación de vacío tremendo. Pero que os debe durar nada, 5 minutos, porque tendréis otro ya en marzo, o sea que sí, esa parte es la que yo no me creo. La verdad, María, es que han sido 4 años que hemos estado uno detrás de otro y con muchos planes de futuro, gracias a Dios. Y cuando hablemos de algunos proyectos, pues seguro que a la mayoría de nuestros espectadores van a decir, anda, son ellas. Bueno, pues por ejemplo, los chicos del coro que vinieron a España, sí, vinieron con Además Proyectos Solidarios. La Misa de la Alegría, de la que hemos hablado aquí en este mismo programa, además con los integrantes de Siempre Así, ellas son quienes organizan en distintas catedrales, en distintas iglesias, en las diferentes diócesis. Los congresos, lo que de verdad importa, que bueno, pues ahora se conocen sobre todo en Sevilla y en Madrid, pero van a ver ustedes cómo se van a conocer en toda España en nada de tiempo, también parten de Además Proyectos Solidarios. Así que vamos por partes y vamos a ir contando cosas. Por ejemplo, los chicos del coro. A mí se me hace como algo inalcanzable. Ellos estaban en Francia, creo, creo recordar. Y de pronto nos encontramos con que vienen a España. Se forma una revolución, los chicos del coro en España. ¿Cómo surgió todo esto? Fue en el 2005, después de ver la película, que es una película que, bueno, me imagino que ya se ha convertido en un clásico. Además, lo ponen todas las navidades en televisión, que además inculca unos valores fundamentales. Y cuando la vimos pensamos, qué maravilla tener a estos niños aquí cantando a favor de otros niños. Entonces era un sueño, además yo no tengo ni idea de francés, y dije, bueno, busco en internet, busqué el nombre del director de la coral y nos fuimos a Lyon. Y cuando estábamos sentadas en esa mesa, el director, la verdad es que encantador, y nos dijo, de acuerdo, voy a Madrid a hacer un concierto. Y llegamos a Madrid y dijimos, ¿qué hacemos? Y entonces empezamos enseguida a buscar patrocinadores, el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, que no tengo palabras cómo se han portado con nosotros año tras año, haciendo un concierto siempre metido dentro de la campaña de Navidad y Reyes del Ayuntamiento. Y ese primer concierto de los chicos del coro fue impresionante, en el Madrid Arena, con lleno total a favor de la Fundación Educación Activa. Y a partir de ahí ya tenemos una relación ya casi familiar, y aunque ellos tienen sus promotores, siempre 3 conciertos al año nos los ceden para hacerlo a favor de una fundación. A mí lo que me parece impresionante, hemos como comenzado con el caso de los chicos del coro, sí, pero bueno, irán surgiendo otros, es que bueno, en este caso, como nos ha contado María, veis una película y decís, ¿por qué no vienen los chicos del coro a España? Quiero decir que esa parte de ilusión, de con el no ya contamos, vamos a por el sí, ¿no? A mí me parece un ejemplo y un motor pues para cualquier cosa de nuestra vida. Sí, y es que además yo siempre lo digo, que esto más que un trabajo es una forma de vida, porque es que ya no es que te vayas de la oficina y vuelvas a tu vida, no, es que estás buscando en internet, buscando en la prensa, buscando en televisión, siempre hay algún sitio donde te llega la inspiración y dices, bueno, y esto hay que traerla a España, hay que apostar por ello. Encontramos en todos sitios encontramos un poco de inspiración y creamos proyectos, la verdad es que de la nada, pero con mucha ilusión y siempre intentando que haya una historia detrás.
O sea, que haya valores, que haya algo que por lo que merezca la pena trabajar y llevarlo adelante. Y siempre estando vinculado con la fundación a la que luego pretendemos ayudar. Esa es la nota, podríamos decir, que distingue a la empresa, llamémoslo así, uh-huh. porque yo creo que abarca mucho más uh-huh. que una empresa, ¿no? No sois una, que está muy bien, desde luego, pero no sois una productora, no sois una distribuidora, no sois una empresa promotora. No. Sois además, ¿no? De todo eso. Yo creo que queda clarísimo con el nombre. Efectivamente, somos además y además lo que intentamos es no solamente ayudar económicamente a esas fundaciones, sino darlas a conocer. Uh-huh. Y luego hay dos proyectos en concreto que has mencionado antes, que es la Misa de la Alegría y los Congresos de Valores, que no tienen ninguna recaudación detrás, no tienen ningún fin benéfico concreto, sino simplemente difusión de valores. Entonces no hacemos nada más que lo que está metido en ese abanico, o sea, siempre congresos o misas de la alegría o proyectos puntuales para ayudar a fundaciones y ONGs. Hablamos un poquito de los congresos, lo que de verdad importa. Pues la verdad es que fue una iniciativa que yo creo que sería mejor que la contara María. Pues pues surgió igual, exactamente igual. De repente una muy amiga mía tenía un amigo americano que era multimillonario. Como todos los multimillonarios americanos tenían absolutamente todo, y de repente le diagnostican un cáncer, uh-huh. y durante 8 meses que dura la enfermedad y el tratamiento, él escribe un diario que quiere dejar a sus hijos, que son pequeñitos y sabe que no les va a ver crecer, hablando de las cosas que de verdad le importan. Y el diario se llama What Really Matters. Entonces cuando me lo cuenta digo, tienes que dejármelo porque yo tengo que leer ese diario. Lo leo, es una edición absolutamente privada, nada más que para los amigos que editan después de que esta persona se muere. Y lo leo y empiezo a ver los capítulos que tiene y los temas que trata. Y digo, verdaderamente esto es lo que importa, porque habla de la amistad, habla de la familia, habla de muchos valores, habla también del trabajo, del saber querer a tu trabajo y disfrutar con el trabajo, habla de muchas cosas. Entonces, digo, qué pena verdaderamente que te tenga que pasar algo en la vida, un gordo, una enfermedad, una tragedia, para que te des cuenta de lo que de verdad importa, y qué pena que te des cuenta cuando eres mayor y no cuando tienes 18 años. Entonces, de ahí llego a la oficina y le digo, tenemos que hacer un congreso gratuito, que eso es muy importante, para que los jóvenes de España tengan la oportunidad de oír ponencias, testimonios,